Gabriela Rubalcaba desde la hermosa ciudad de Guadalajara, desde nuestras oficinas corporativas. Y te doy la bienvenida a Biencuentro TV. Hoy un programa muy interesante. Vamos a estar hablando de lo que es Camino a Convención. Así es que no te puedes perder un evento, el máximo evento de nuestra empresa, que no te puedes perder en mayo del 2022, del 19 al 22 de mayo. ¿Ya tienes tu boleto? Y bueno, hoy tengo el honor, el privilegio de estar con dos grandes. Estamos de manteles largos porque para hablar de este tema, para hablar de nuestra convención, no sabes los invitados que te tengo el día de hoy. Tengo a mi lado aquí en el set al licenciado Pedro Rubalcaba, presidente del Grupo Rusi. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, ¿cuánto tiempo? Ya te extrañábamos, sí, ya te extrañábamos. Años sin estar en el programa. Un saludo. Y no los habíamos tenido juntos, creo, también en un programa. Tenemos a la distancia, pero muy cerquita en nuestro corazón, a nuestra diamante accionista, Olguita Mondragón, desde Toluca. Olga, bienvenida. Buenos días, hermosa. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Gaby. Hola, doctor Pedro Rubalcaba, ¿qué tal? Qué gusto verlos el día de hoy. Y pues un saludo a toda la República. Qué placer tratar este tema tan importante para el desarrollo de nuestro negocio. Gracias. Bienvenida, Olguita. Encantada de verte, de saludarte, yo de tenerlos. Y hablar de este tema que es Convención 2022, que es proyección. Hay muchas personas que no saben qué es una convención. O sea, que dicen, escuchan y hablan y de los eventos de Bio4, pero dicen, ¿y qué es una convención? Y yo creo que sería importante partir de ahí, ¿no? Entender lo que es el evento que Bio4 tiene para ti, que es el máximo evento de la empresa. Adelante, doctor Pedro. Bueno, sí. Muchas personas no saben qué es una convención, pero también muchas personas no saben qué es una proyección. Así es. Y nuestra convención es Proyección 2022. Una convención es como, tendríamos que verlo desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista del negocio, la convención es la pantalla grande. El negocio es donde yo me doy cuenta qué es lo que está sucediendo en toda la República con ese negocio en el cual yo estoy participando y en el cual yo estoy cifrando todas mis esperanzas de crecimiento, de desarrollo y el bienestar de la familia, ¿no? Entonces tienes que tener la certeza del lugar donde estás parado. Yo creo que una convención es el mejor panorama que tú puedas tener de cuál es la proyección que tú puedes tener dentro del negocio que estás desarrollando. Entonces ahí tenemos la primera parte, pero por otro lado también una convención es un lugar de asociación, un lugar donde yo empiezo a desarrollar habilidades gracias a esa cercanía que tengo con líderes que también lo están desarrollando, ¿verdad? Se decía que tú eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas. Entonces, ¿con quién te quieres rodear, no? Y entonces, en una convención, pues tenemos líderes muy exitosos, diamantes muy exitosos, en donde empezamos a tener ese contacto cercano con ellos, ¿no? Y con esto que nos decía el doctor Pedro, quiero darle la palabra a nuestra hermosa diamante y accionista Olga Mondragón. Olga, ¿cómo ves todo lo que nos dijo el doctor Pedro? Yo creo que lo hemos vivido en carne propia, con los grupos y a nivel personal, ¿no? Cómo toda esta energía se impregna y la importancia de estar ahí para ti, para tus grupos. Así es, Gaby. La verdad es que si no asistes a una convención, no te vas a dar cuenta dónde estás parado. Parte de estar en una convención es saber en qué empresa estamos, quiénes están, sobre todo qué han hecho para tener un resultado, tener esa parte de unión y con las personas que convives. Realmente vamos a una convención por una educación. Y fíjate algo bien importante, el pin más grande de Bio no es el de diamante accionista. El pin más grande de Bio es en la persona que tú te vas a convertir. Esas son las herramientas que tú recibes en una convención
Y yo te invito, si eres nuevo, debes de estar en una convención. Y mucha gente, digo, yo te voy a hablar desde la parte de negocio, doctora Gaby, doctor Pedro. Efectivamente, nos cuesta en un principio invertir en el negocio, no entendemos que es una inversión. Pero ya que vas a una convención, te das cuenta que es la mejor inversión que puedes hacer porque trabajas desde la parte interna. Algo que yo amo de esta empresa precisamente es todo lo que se nos da a nosotros como crecimiento y desarrollo humano. Nos convertimos en mejores personas, mejores seres humanos, y la verdad es que eso no se paga. Bio 4 ha marcado una diferencia desde ustedes como cabeza, como socios, accionistas y fundadores de la empresa. Han marcado esa gran diferencia, poder estar en contacto con ustedes. Todo el apoyo que se tiene de todos los participantes, sobre todo la fuerza que lleva Bio 4, de toda la gente que aporta, la gente que está conduciendo, la gente que nos recibe. O sea, de verdad es que es una energía en donde te das cuenta dónde estamos parados, donde sabes que estamos en un gran proyecto, la mejor empresa, es una empresa de corazón. Y eso es lo que se vive en una convención, esa parte de unidad, ese convivio, esa unidad. Eso es lo que me encanta, porque la gente regresamos totalmente transformados. Y yo les digo, una convención sirve para ir a detonar nuevamente, a conectar nuevamente con tus sueños, porque en una convención completamente encuentras esos sueños que de alguna manera ya estaban guardados en el baúl. Y ahí vuelves a conectar, va a haber alguien que despierte, tú no sabes una palabra, tú no sabes qué líder va a ser con el que te identifiques, obviamente no regresas igual. La mejor inversión que puedes hacer es en ti, y el mejor evento que tiene la empresa, digo, todos son perfectos, pero este es el magno evento de la empresa, está dentro de un sistema que tú asistas a una convención, y la verdad, quien lo hacemos es porque sabemos lo que queremos. Entonces, yo te invito a estar en esa convención, porque tú no sabes dónde estás parado hasta que llegas a la convención. Por ahí vieron el video de Proyección 2022, vieron el lugar, estuvo pasando el video en los cortes del lugar maravilloso donde va a ser, corre por tu convenio, Ve en grupo, definitivamente el cambio cuando hacemos el trabajo en equipo es mucho, mucho mejor. Y con todo esto que decían, yo recuerdo una máxima básica en este tema del liderazgo y del desarrollo personal y del éxito. Dice, vacía tus bolsillos en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos, ¿no? O sea, la importancia de darle a nuestro crecimiento. Y cuando lo hacemos también para nuestra gente, pues eso también se multiplica. Quería que pusieran un poquito el video, pero sí alcanzamos a poner el video, nada más sin audio, para poder seguir hablando un poquito y explicarles un poquito de esa convención. El hotel de Isla Navidad. Isla Navidad es precioso, es precioso. Isla Navidad, pues está entre los límites de Jalisco y Colima. Uh-huh. Hay quienes dicen que pertenece a Colima, hay quienes dicen que pertenece a Jalisco. Geográficamente puede ser que sí sea más del lado de Jalisco, pero políticamente está dentro del estado de Colima. De Colima. Ajá. Sí, es una islita, pues. Es una islita y esa isla. Ahí está ahora sí el hotel. Ahí estamos. Ese es el hotel. Ven, ajá, que está esa es la recepción, mira, esa es la recepción del hotel. La recepción es impresionante. Sí. Y bueno, ahí vemos cómo la recepción no está en la planta baja, la recepción está aquí en el piso 7 o algo así, y de ahí o subes o bajas, ¿no? Esas son algunas de las habitaciones. A mí me tocó la vez pasada una habitación que no era la más grande, pero impresionantemente sí, grande, ¿no? Enfrente, ahí lo que alcanzaste a ver, enfrente es el pueblo de Barra de Navidad, que es Jalisco. Esa es la marina. La marina, ajá, que decíamos. Ahí queremos hacer una cena, uh-huh, muy veneciana, así con los antifaces venecianos, y caminar entre los yates y cosas así. Eso son
son cosas que tienes que vivir. Mira, ahí está la marina, el hotel está padrísimo. Y está grande, decían los distribuidores. Hasta el último día estábamos sabiendo cómo llegar al elevador. Sí, 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 sí. El hotel, la verdad es que no lo vas a alcanzar a conocer en 3 días. No se alcanza. Y más si quieres conocer todas sus playas, no los vas a alcanzar a conocer porque, pues, el hotel es muy grande. Hay que estar ahí del 19 al 22 de mayo. Muchísimas gracias. Nos vemos en proyección. Nos vemos en proyección. Gracias a todos. Gracias a todo el staff Bio 4. Yo soy la doctora Gaby Rubalcaba. Nos vemos el siguiente martes. Recuerda que si no es Bio 4, no es biofísica. Hasta la próxima.